Chicos, buenos días. Ya está conectada Jackie, Karen Ramírez y Salvador. Vamos a esperar a ver quién más se conecta y ya comenzamos con el repaso del día de hoy de presente perfecto simple. Debe entrar Xochitl. Ok, ya está dentro Xochitl. Son cuatro personas y Gerardo, que ya va a entrar también. Entonces voy a compartirles la pantalla, el libro, para checar la estructura del presente perfecto simple, ¿sale? Acuérdense, los usos del presente simple o la estructura gramatical del presente simple se caracteriza por llevar have. Como lo vimos en los videos grabados que les subí, los dos videos grabados que les subí con expresiones de tiempo y y la estructura del presente perfecto simple, que dice algo que comenzó en el pasado, pero no sabemos decir cuándo comenzó. Y ahí viene el ejemplo: Kate has learned to play a musical instrument. Kate has learned. Y todas las oraciones que lleven presente perfecto simple llevan have o has. En este caso estamos hablando de Kate, es ella, en los pronombres personales es he, she, it, ¿ok? Son los que llevan has, pero el resto de los verbos lleva have. Nuestro verbo en participio pasado y el resto de la oración, bueno, el verbo y el resto de la oración. ¿Qué más? Algo que pasó durante un periodo de tiempo, pero no ha terminado aún en el momento en que lo estamos diciendo. ¿Sale? Y después viene el have been y el have gone, que también obviamente les digo, este repaso ya lo habíamos visto. Have been para que a alguien que hizo una actividad, fue a algún lugar a hacer una actividad y regresó. Y have gone para alguien que también fue a hacer una actividad, pero no ha regresado al lugar de origen en donde estaba. ¿Sale? Entonces vamos a hacer oraciones de este tema y después los juntamos con las expresiones de tiempo que también les puse el video en la plataforma. Voy a compartir ahora pizarra. Entonces, presente perfecto simple, repaso. A ver, yo voy a poner la primera oración, mi ejemplo, y después ustedes van a hacerlos, me van a ayudar a hacerlos en grupo, ¿ok? En equipo. Carlos ha aprendido a hablar cuatro idiomas. Entonces, en inglés me quedaría de la siguiente forma. Carlos, de acuerdo a la estructura, el A es el have, pero como estamos hablando de he, she, it, no es have, es has. El verbo aprender es learn, pero como estamos hablando de participio pasado, learned a hablar, ahí le puse una H de más. Carlos has learned to speak cuatro idiomas, four languages. Y así está mi oración correctamente. Dijimos que sí, que todas las oraciones van positivas, negativas y preguntas, pero vamos a hacerlas ahorita solamente en positivas, pero yo les voy a poner el ejemplo de las otras tres, de las otras dos, para que vean cómo se hace la negación. En la negación solamente tenemos que agregar el not. Carlos has not o hasn't learned to speak four languages. Es la negación porque lleva has not o hasn't. Y la pregunta, ¿has Carlos learned to speak four languages? ¿Qué ponemos primero en la pregunta? Ah, bueno, si respuesta corta positiva, sí, el A, yes, he has. Si es negativa, no, él no ha, no, he hasn't.
Ya tenemos las cuatro oraciones en español, en positiva, negativa, preguntas y respuestas cortas, ¿sale? Acuérdense, en la negativa has not o have not, dependiendo del pronombre, y en la pregunta empezamos con has o con have, dependiendo de quién estemos hablando del pronombre, ¿sale? Ahí está. Ahora, de acuerdo a mi lista de los seis conectados, está primero Esmeralda. Te voy a poner tu oración de Esmeralda para que me la hagas en inglés, ¿sale? Tu oración es la siguiente. Paula ha comenzado a trabajar en una compañía de papel. Esa sería tu oración, Esmeralda. Cuando la tengas, me dices para escribirla, por favor. ¿Lista, Esme? Lo tengo, maestro. Ok, ¿cómo te quedó? Paula has started. Ajá, muy bien. Paula has started working for a paper company. Started working. Ok, vamos a ponerle working o vamos a ponerle start to work in a paper company, dijiste. Así es, ¿me? For paper Ah, para company. una, ok. Si le ponemos for para una compañía de papel, si le ponemos in en una compañía de papel, ¿vale? Entonces, Paula has start work for a paper company o start working, también es correcto. Vamos a dejarle así, como me dijiste. También es correcto, start working for a paper company. Ahí está. Muy bien, Esmeralda. Vamos con Gerardo. Tu oración, Gerardo. Han practicado fútbol mis... No, han practicado mis amigos. Fútbol esta semana. A ver, Jerry, ¿cómo te quedaría esa en pregunta? Fíjate, Gerardo, aunque en español es han practicado mis amigos fútbol esta semana, tú la tienes que hacer en inglés como han mis amigos practicado fútbol esta semana. Ya va a entrar Brian. ¿Qué andas ahí, Jerry? Okay. Okay. Sí, profe. Ajá, ¿cómo te quedaría, Gerardo? Fíjate cómo está la del ejemplo de arriba de Carlos, la de la pregunta, y así te tiene que quedar a ti. Solo que estamos hablando de ellos, no de él. Entonces no llevaría has, ¿qué llevaría? Hub. Ajá. Ver. Have, ¿quién es? My friends. Ajá. ¿Cómo se dice
practicar en inglés? Es que... Practice en español, en presente, pero ¿qué le falta para hacerla pasado o participio pasado? Practice it. Exacto, ajá. Football this week. That's right. Football this week. Ahí está. Thank you. Y arribamos con Jackie. Vamos a borrar estos ejercicios y ahí está, empezamos desde acá. Jackie, tu oración. Mi hermana no ha comenzado a estudiar francés este año. ¿Cómo te quedaría esa oración, Jackie, en negación? Después de Jackie sigue Salvador, Xochitl. Salvador y Xochitl. ¿Tienes ahí, Jackie? Sí, por favor. Ok. Cuando la tengas, me dices. Acuérdense que solamente esta semana vamos a hacer el repaso. Ya la próxima semana, que es la semana del examen, ya el lunes, no, el martes que tengamos la próxima clase, vamos a hacer repaso para estudiar para el examen y les doy guía, ¿vale? Y me van a dar también ¿cómo se llama? Las tareas que les he dejado. Entonces, ¿lista ya aquí? Sí, profe. A ver, ¿cómo te quedó? Profe. Ajá. ¿Sí me escuchó? Sí, no, la oración no, apenas ahorita. My sister hasn't. Exacto. My sister hasn't o has not. Ajá. Started. Ajá. Studying. Ajá. French is here. Exacto, French this year. Ahí está. My sister hasn't, no ha comenzado, ¿verdad? No, hasn't start study French this year. Ahí está, muy bien, Jackie. Vamos con, la siguiente es a Salvador y después Xochitl. A ver, Salvador, tu oración. And mis hermanos han mis hermanos comprado una casa nueva en el bosque. Le tocó Salvador. ¿Han mis hermanos comprado una casa nueva en el bosque? ¿Cómo te quedaría, Salvador? Have my brothers. Muy bien. ¿Ah? Bow. Exacto. Bow. Buy. Si le ponemos buy, así se escribe, se pronuncia buy, es comprar, pero el participio pasado es bow. Ajá. A new house. Ajá. In the woods. Ajá, in the woods, o también puede ser in the forest. Y signo de interrogación, ¿verdad? Have my brothers bought a new house in the forest or in the woods, and mis hermanos comprado una casa nueva en el bosque. Ahí está, thank you. Salvador, vamos con Xochitl. ¿Andas ahí, Xochitl? Sí. Ok, tu oración es la siguiente. Yo he bebido
Yo he bebido mucha agua esta semana para perder peso. Positiva. Y habla de ti, Xochitl. ¿Cómo te quedaría esa oración? Sería I have. Correcto. I have. Drunk. Ajá. Drink. Pasa, drink. Más bien. Drink es el presente. Drank el pasado. Pero el participio pasado que necesitamos en este tiempo es participio pasado. Drunk. Ajá. A lot of water. Ajá. This week. Ajá. To lost. Exactamente. To lost. To es para lost, perder. Ajá. Y peso. Weight. Ajá. Weight. Ahí está. Entonces, I have drawn a lot of water this week to lose weight. Yo he bebido mucha agua esta semana para perder peso. Muy bien, Xochitl. Thank you. Entonces, ya que vimos el presente perfecto simple, no nada más es hacerlo de esta forma, de positiva, negativa, preguntas y respuestas cortas. Resulta que hay expresiones de tiempo específicas para esta conjugación del tiempo del presente perfecto simple. Y esas expresiones de tiempo vienen en el libro de la unidad número 4 del primer libro que usamos, del primer y segundo cuatrimestre, pero ya se las voy a poner ahí en el... En la pizarra, que son, a ver, time expressions for present perfect simple, okay, que es yet y already. ¿Cuál más? Yet, already, for, since. Y las otras. Just. Esas son las 5 expresiones de tiempo que vamos a utilizar también para el presente perfecto simple. Ya que sabemos hacer las oraciones, la estructura, también vamos a aprender a aplicar estas expresiones de tiempo en el presente perfecto simple. Entonces, yet significa aún. Already significa ya. For significa por, since significa desde, y just acabo de o justo, vamos a ponerle acabo de, también es justo acaba de comenzar o justo empecé o justo dependiendo, ¿no? O acabo de empezar a practicar fútbol, acabo de tal situación. Entonces yo les había dicho en esa unidad, en ese cuatrimestre que fue en el segundo, que yet lo vamos a colocar por lo general al final de la oración. Already lo vamos a colocar entre el have o has y el verbo en participio pasado. Si tenemos, por ejemplo, aquí have en la oración, y luego después sigue, por ejemplo, ha comenzado, ¿no? Que ya lo hicimos, have started. Este already lo vamos a colocar aquí en medio. Already, y quedaría ha ya comenzado o han ya comenzado, ¿vale? Y también ahí vamos a poner el just.
Este yo es el de acabo de, o justo es también igual, va en medio de estos dos, del have y del estar en las oraciones. Yo he justo comenzado, I have just started, o yo acabo de comenzar, I have just started. Entonces, este already y just van en medio de have y del verbo que estemos utilizando. Solamente esos dos, porque los demás, yet, dijimos que va al último de las oraciones, por lo general. For va al final de las oraciones cuando hay cantidades o fechas con número, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo he estudiado inglés por 2 años. Entonces, al último, 4, 2 years. Entonces, aquí está el 4, es este. Entonces, cuando hay números con letra, los vamos a colocar con 4. Pero cuando hay números con número, con dígito, vamos a poner since, que sería este. Entonces, yo he estudiado inglés desde el 2015. I have studied English since 2015. Entonces, aquí está el since. Aquí están los números con dígito, no con letra. Cuando es con letra, utilizamos por. Y cuando, perdón, for. Y cuando es con dígito, utilizamos since, desde. Y creo que ya son todos, 1, 2, 3, 4, 5. Si el just ya les dije que va entre el have y el verbo en participio pasado, entonces. Ahí está, chicos. Vamos con el primero y regresamos otra vez con Esmeralda. Tu oración es la siguiente, Esmeralda. Paulo no ha... Paulo no ha jugado videojuegos esta semana aún. Paulo no ha jugado videojuegos esta semana aún. ¿Cómo te quedaría esa oración, Esmeralda? Cuando la tengas lista me dices y voy con la de Gerardo. Yo no he, ¿qué otro verbo tenemos? Yo no he terminado mi proyecto de química desde la semana pasada. Ahí está. Entonces, ¿ya la tienes, Esmeralda, tu oración? Sí, ya la tengo. ¿Cómo te quedó? Paulo has not. Correcto. Has not o hasn't. Ajá. Played any? Videojuegos, ¿cómo dirías videojuegos, Esme? Videojuegos. Any es ningún videojuego, pero nada más okay. Ponerle video games, ¿sale? Video games, ajá. This week yet. Exactamente. This week yet. Ahí estamos utilizando el yet que va al último, los habíamos comentado, ¿verdad? Entonces, Pablo hasn't played video games this week yet. Ahí está. Thank you, Esmeralda. Jerry. Mande, profe. Ajá. ¿Cómo te quedaría esa oración, Gerardo? Es en... Nada más es utilizar la expresión de tiempo adecuada de las que acabo de decir. Pero esta oración es negativa, entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es tu pronombre, Jerry? I haven't. Exacto.
I have not o I haven't. Yo no he terminado. Te falta el verbo en participio pasado. I haven't finished it. Ajá, finished. Ajá. My. I. Ahí sería primero, como es mi proyecto de química, primero de qué es el proyecto y después proyecto. Entonces sería primero mi química, proyecto, ¿cómo sería ahí? Pero, bueno, es que, ¿cómo se dice química? Se dice, se escribe chemistry y se pronuncia chemistry. 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 Ajá. Entonces sería chemistry my project. No, my chemistry y después nada más project. Porque ya pusimos ahí project. Ajá, ahora sí. I haven't finished my chemistry project. Ahora ahí sí tienes que aplicar la expresión de tiempo desde. ¿Cuál de las cinco que vimos es desde? Since. Exactamente, since. Last week. Exactamente, last week. Aquí yo les había dicho, por lo general, va con since lleva números o fechas con dígito, pero en este caso... Por eso dije por lo regular, porque en este caso como no hay una fecha, un dígito, entonces desde la semana pasada, since last week. No le podemos poner for, porque for es por. Entonces no he terminado mi proyecto de química por la semana pasada, pues ya no quedaría, ¿verdad? Entonces le dejamos since. Ahí está, vamos con Jackie. Thank you, Jerry. Jackie. Mi familia. Bueno, no, vamos a hacerla en forma de pregunta. Ahí. Allá mi familia vivido en Italia este año. Forma de pregunta, Jackie. Allá mi familia vivido en Italia este año. Entonces, ¿qué expresión tenemos que utilizar? ¿En dónde la acomodamos? Y en forma de pregunta. Después de Jackie sigue Salvador y de nuevo Xochitl. Salvador y Xochitl. Cuando la tengas aquí, me dices, por favor. Lo que anoto la de Salvador. Ya, profe. Ah, ¿ya la tienes? A ver, ¿cómo te quedó? Has my family. Muy bien. Have my family lives, ajá, in Italy, ajá, in Italy this year. Pero nos falta ya aquí la expresión de tiempo ya. ¿En dónde dijimos que iba la expresión de tiempo ya? Va después de la family. Ajá, exactamente. Have my family. ¿Y cuál es la que significa ya? De las cinco que les di ahorita, ¿cuál es la que significa ya? La que va entre medio de have y de el verbo en participio pasado. ¿Quién le ayuda a Jackie? ¿Qué expresión va? Aquí pusieron en el chat. Ah, sí, already. Muy bien, Jackie, already. Nos quedan 10 minutos. Ahora terminamos. Have my family already lived in Italy this year. A mi familia ya vivido en Italia este año. Ahí está. Y la oración de Salvador.
mi mascota a participado en un concurso. Mi mascota ha participado en un concurso por 3 años. En un concurso, en una competencia. En una competencia. Mi mascota ha participado en una competencia por 3 años. ¿Cómo te quedaría esa oración, Salvador? My pet. Ajá, mi mascota, my pet. Has participated. Ajá, my pet has participated. In a competition. Ajá, podemos poner in a competition o podemos poner in a match. Ajá. For 3 years. Exactamente. For 3 years. Ahí está la la expresión de tiempo for. Ya aplicamos for, ya aplicamos since, ya aplicamos already y nos falta la de just. Vamos a poner, bueno, vamos a borrar esta porque ya no me va a caber aquí. Si le pongo, me va a borrar todos. Ok. Ahora vamos a dejársela esta a Esmeralda, la de Just. Esmeralda, yo acabo de lavar, yo he justo terminado, terminado de lavar mi auto, no, de reparar. Yo he justo terminado de reparar mi auto esta noche. Yo he justo acabado de reparar mi auto para, vamos a ponerle para la fiesta esta noche. ¿Cómo quedaría esa oración, Esmeralda? Nada más es acomodar la time expression o la expresión de tiempo just. Quedaría como I have. I have. Ajá, I have. Ah, correcto. Finished repairing. Hay otro verbo que aparte de repair es para que se usa más seguido y no sé si lo hemos visto en el libro, creo que sí, que es fix, Esme, fix. Entonces, ¿qué le agregamos nada más para que termine en participio pasado? ¿ING? No, ED. Ah, ED. Ajá. Ah, no, pero a ver, espera. I have just finished. No, es correcto. Yo he justo terminado. El que va en participio pasado es finished. Este ya no lleva, es lo que dijiste. Repairing o fixing. Ajá. Okay. My car for the party. Tonight. Ajá. Tonight. Tonight. Ahí está. I have just finished to fixing or fix. I have finished fixing my car for the party tonight. Ahí está. He terminado de o justo, aunque en español no se nos hace tan familiar decir yo he justo terminado. Para nosotros sería yo acabo de terminar, ¿sale? Aunque en el inglés tiene que ir así la estructura. En español podemos decir yo acabo de terminar de reparar o acabo de terminar de reparar mi auto para la fiesta esta noche. Entonces, en español es más sencillo que en este caso que en el inglés, ¿no? Porque aquí tenemos que poner el just
entre el have y el finish para que la oración se entienda como nosotros la sabemos en español. ¿Sale? Entonces, yo también les dejo aquí la tarea. Vamos a ponerle para que la vayan anotando. Homework. Homework para esta semana, for this week. ¿Ya les dejé tarea la clase pasada, Esmeralda? No, ¿verdad? La semana pasada ya les dejé. Pero esta no, ¿verdad? La semana pasada sí. ¿Sí les dejé? Ok, entonces esta sería la primera de esta. Wow. Entonces sí, sí hay. Homework for this week, tarea para esta semana. Uno. Mis padres han bailado. No, más bien mis padres no han bailado en la fiesta aún. Ahí está la primera, la dos. Mi amigo ha comido pizza y pasta por 5 días. La tercera. Han mis hermanas usado mi maquillaje. Han mis hermanas usado mi maquillaje esta noche. Vamos a ponerle aquí signo de interrogación. Y aquí vamos a colocar: ¿han ya mis hermanas usado mi maquillaje esta noche? La cuarta. Yo he justo escrito un artículo para la revista escolar. Yo utilicé de los pronombres yet, for, already, just, me falta since. Mi papá ha trabajado en la Ciudad de México desde el 2010. Ahí está. Entonces, esas 5 oraciones llevan los adverbios de frecuencia, los adverbios de frecuencia, las expresiones de tiempo de yet, already, since, for y just. ¿Sale? Para que las hagan para subir a plataforma. Si tienen dudas, me mandan mensaje ahí al grupo de WhatsApp y se las aclaro. Pero esas oraciones, por favor, para subir a la plataforma esta semana a más tardar. ¿Sale? Nos vemos el próximo jueves, chicos. Si tienen dudas o preguntas, ahí me mandan un mensaje. Ya tengo las participaciones de todos. Muchas gracias. Bye, bye.